es Arte Guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Casadin, una AP mid que me estáis pidiendo bastante. Así que aquí lo tenéis, todo un placer. Y antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL privadas. Para aquellos que estén pillados en un elo, estén bajando divisiones o quieran mejorar con cualquier campeón, podéis contactar conmigo en la descripción, en mi grupo de WhatsApp, mi Discord o incluso mi Instagram, que lo suelo mirar a diario. Dicho esto, también hago un sorteo de RP mensual. En la descripción tenéis más información y mi link de Twitch. Hay veces que ese link no funciona, no sé por qué. Le das y no sé por qué, no te lleva. Lo está mirando, no sé por qué hay ese error. Bueno, si te pasa eso, pues nada, pones en Twitch Gagope y me encuentras porque tengo el mismo puto logo y me llamo exactamente igual. Ya está. Y pues nada, chicos, antes de seguir, deciros que estas guías, pues son guías muy extensas de los campeones. Me llevan mucho tiempo hacerlas. Así que todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir este vídeo con gente que creéis que les puede rentar esta guía de Casadin, pues se agradece corazón. En mi canal tenéis guías de todo, casi todos los campeones del juego, así que aprovecharlo. Y pues nada, chicos, ahí os dejo la guía. Vale, vamos a ir primero con las habilidades de Casadin y de ahí vamos con el tema de los combos. Vamos a ir poco a poco, vamos a empezar por el tema de la pasiva, Piedra del Vacío. Casadin recibe 15% menos de daño mágico y se vuelve fantasmal. Vale, ¿qué significa esto? Una, que se puede mover a través de objetivos, o sea, eso es la forma fantasmal, por así decirlo. ¿Ves? Pasas por encima del enemigo. Si os dais cuenta, cualquier otro campeón, a la hora de pasar, le haría bodyblock. O sea, sí, tendría que hacer una especie de así, ¿no? Como una especie como de movimiento raro. Pues si no, se choca con el objetivo. Casi en elo, bueno, ya sean minions o campeones, puedes pasar a través de ellos, como ves aquí. ¿Ves? Eso es lo de la forma fantasmal esta de mierda. Y luego 15% menos de daño mágico. En sí, este campeón, como veis, está hecho contra APs, o sea, se contra personajes de poder de habilidad. Yo casi no lo suelo aconsejar cuando hay mucho AD en el otro equipo, o sea, sé muchos campeones de daño de ataque. ¿Por qué? Porque ya de por sí su pasiva es fuerte, pero solo contra campeones que sean de poder de habilidad. Así que si el enemigo no tiene poder de habilidad, la pasiva se queda un poco useless. Un poco inútil, vamos. Vamos con la Q, esfera de negativa. Casadin dispara una esfera de energía del vacío que inflige 198 de daño mágico. Cuanto más AP, más daño haces. Ya sabéis que el icono ese que sale entre paréntesis de un cometa va con escala AP. E interrumpe canalizaciones, por ejemplo. Típica habilidad que es de sea de canalizado, o sea, sé que salga una barrita azul que se vaya cargando, pues tú la puedes llegar a cortar. Como puede ser, por ejemplo, una ulti de Malzahar o algo por o cosas así por el estilo, ¿vale? Si Malzahar justo tiene una R o un aliado tuyo y tú le tiras la Q, entonces se la cortas. Dicho esto, Casadin también obtiene un escudo mágico de 165 durante 1,5 segundos, pero es un escudo mágico, o sea, sé contra daño AP. Tú consigues un escudo, tú tiras la Q, tienes este alcance, tú le das al enemigo, pum, le haces daño y ya está. Para poker está bien, estás en línea y de vez en cuando toma y le das una hostia. Y consigues un escudo aquí, rosita. ¿Qué pasa? Que este escudo solo sirve contra daño AP. Si un AD te da de hostias, el escudo en sí no hace nada, ¿vale? A no ser que ese enemigo tenga daño AP. Pero vamos, como os he dicho, el daño AD, nada. Por eso mismo este campeón, os vuelvo a decir, está hecho contra APs. Tanto la pasiva como la Q, el escudo de la Q, le ayuda mucho contra APs, ¿vale? Por ejemplo, el tema del escudo, si no hay AP en el equipo enemigo, es un poco useless. Aunque, como siempre os digo, en el equipo enemigo siempre suele haber uno o dos APs. Así que, dicho esto, lo de interrumpir canalización es tenerlo mucho en cuenta, ¿vale? Y este es el rango máximo que tiene, ni más ni menos. Más que el W, Cuchilla Infernal. Tiene una pasiva y una activa. La pasiva es que la tiene siempre. Los ataques de Casadin infligen 22 de daño mágico adicional. El simple hecho de dar básicos con Casadin, digamos que sus básicos son potenciados. Como veis, sale 120 y pico y luego otros 23 de daño. Sus básicos están potenciados gracias al W, ni más ni menos. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que pasa? Que luego está la activa. Casadin carga su cuchilla, que esto es cuando activa la habilidad, como ahora. Carga la, ¿ves? Además, mola más el efecto. La cuchilla se vuelve ahí en naranjita. Y dura esto, ¿vale? Tú la activas y dura lo que veis aquí en amarillo, en el cuadradito. Cuando llega al final, pues se anula la activa. Casi encarga su cuchilla, lo que provoca que su siguiente ataque inflija 184 de daño mágico, o sea, sé, es un básico potenciado, por así decirlo, y restaura 6% el mana que le falte. Que lo bueno, que aumenta hasta un 30% contra campeones. Lo puedes usar o para darle a minions o para lagitearlo. Yo muchas veces lagiteo con el tema del W, o si estás por suerte, el campeón enemigo está muy pegadito a ti, pues una buena W puede venir bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque cargas mucho más mana que si lo usas contra un minion. Lo bueno del W, que es, puedes hacer corte de animación, que es, tú le das un básico a un campeón, ¿vale? Y rápidamente tiras la W. Como así, ¿vale? ¿Veis que da como un básico y luego una W gratis? Digamos que es corte de animación, ni más ni menos. ¿Ves? Lo podéis hacer incluso un poco más rápido.
Es algo a tener muy en cuenta. Por eso mismo, a la hora de tirarle T con Kasadin, cuando vayáis a dar una W, intentar siempre dar un básico antes del W, porque ganas un poco. No es que ganes daño, sino bueno, sí que coño. Es como que das un básico de gratis. A ver, evidentemente, además, los básicos de Kasadin están potenciados. Así que es bastante importante cuando lancéis a un enemigo darle un básico y luego ya darle con la W. Dicho esto, vamos con la E, ¿vale? Fuerzas de pulso de fuerza, que diga. Tiene una pasiva y una activa también. Pasiva, casi no tiene una carga cuando se usa cualquier habilidad cerca de él. Ya sea por ti, por aliados o por campeones enemigos, se acumula, ¿vale? Con 6 cargas, casi puede activar esta habilidad. Esta habilidad tiene este área, ¿vale? Lo que hace cuando activas ya la habilidad, casi libera un pulso al vacío que inflige 194 de daño mágico, en cuanto más AP, más daño. Y ralentiza 90% durante un segundo. Puede ralentizar a varios objetivos. Yo, por ejemplo, estoy aquí y tiro la E aquí. Doy a todos estos enemigos y estos se ralentizan durante un segundo. ¿Qué pasa? Que ahora no tengo la E. ¿Por qué no tengo la E? Porque no tengo acumulaciones. Si yo, por ejemplo, tengo una habilidad a un enemigo, veis que aquí pone, tras lanzar las 6 hechizos cerca de Kasadin, este podrá utilizar pulso de fuerza. La E aún no la puedo usar, por lo que hay que ir tirando habilidades para poder conseguir la E. Lo bueno que es que el simple hecho de estar cerca del enemigo o de un aliado tuyo, si tira habilidades, esas habilidades que él tira o que el enemigo tira, a ti te sirven como acumulaciones. Por lo que ya no es el simple hecho de que tú des una habilidad, ¿ves? Aquí dos cargas. Sino que los que estén cerca, al tirar habilidades, también se acumulan. Ah, es que si no sería un canteo. Pues tener que tirar 6 habilidades con Kasadin en 0, pues no es que sea del todo fácil. ¿Qué pasa? En una teamfight todo el mundo está lanzando habilidades de continuo. Entonces la E la sueles tener muy de continuo. Por lo que tenéis que estar muy atentos a la activa. A usarla siempre que podáis. Porque encima luego, el late game, al nivel 18 solo tiene 5 segundos de enfriamiento. Por lo que si el enemigo y tú y tus aliados estáis tirando habilidades de continuo, la E la tienes casi de continuo, por así decirlo. Cada 5 segundos la puedes llegar a tirar. Y es muy, muy efectiva. Y ahora vamos con la R, camino del vacío. Kasadin se teletransporta a un lugar cercano e inflige 165 de daño mágico, ¿vale? Cuanto más AP, más daño. Algo que se me olvidó comentaros del tema de la R, ¿vale? Es que si tú la R la tiras, tiene todo este radio que veis del círculo, ¿vale? Si la tiro aquí, solo hago daño a un objetivo. Por ejemplo, si la hago aquí, ¿ves? 160 y pico le hice. ¿Qué pasa? Es que si, por ejemplo, la lanzo aquí, doy a los tres, porque están los tres enemigos dentro de ese círculo. Digamos que es una habilidad de daño en área. Entonces, si yo la tiro aquí, hago daño a todos, ¿vale? Así que en una teamfight, en vez de tirarla así, a ver, la puedes usar la R para posicionarte. Pues si puedes hacer daño a todos los que puedas, cuanto más mejor. Así que más o menos, la tiras en el centro, pum, y das a estos dos, o la tiras hacia aquí y das a los tres, en vez de a dos. Te será más worthy, evidentemente. ¿Vale? Es algo que se me olvidó deciros. ¿Qué es lo que pasa con...? Este es el rango que tiene la R, ¿vale? El circulito este que veis. Si yo lo tiro aquí, pues se teletransporta, ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno de teletransportarse? Que no es que se deslice. O sea, si un Veigar te encierra y tú tiras la R justo de fuera de su circulito, entonces no te stunea. Porque se teletransporta, que no es lo mismo que un desliz, porque el desliz es como que te abalanzas y ya está. Entonces ahí es como el muro de Anivia. Si Anivia te pone un muro, con Kasadin sí lo puedes saltar gracias a que te teletransportas, ¿no? Porque si te deslizas, te comes el muro. Es lo bueno de la R, ¿vale? Con ¿esto qué significa? Que también podéis usar el tema de la R para saltar paredes. ¿Ves? Como esto. ¿Vale? Tú tiras la R y puedes ir saltando paredes. Cuando os aprendéis el rango de la R, pensad que, por ejemplo, yo la R llega hasta aquí, ¿vale? Si la tiras aquí, se come el muro. Pero si la tiras más o menos aquí, dices, ah, se come el muro. Tiras la R, pero no se come el muro, se teletransporta. Porque digamos que si tú estás... Imaginaos que el terreno se parte en dos, ¿vale? Justamente esta piedra se parte en dos, a partes iguales. Si tú lo tiras más tirando hacia aquí, entonces no te teletransportas. Pero si lo tiras más tirando hacia el lado del otro obstáculo del terreno, ¿vale? A la hora de dividirlo... Más tirando hacia las hierbas, por ejemplo, pues entonces sí te teletransportas. Es algo a tener muy en cuenta porque tiene algo de rango y hay muchas veces que no tienes que pegarte 100% a la pared para saltarlo. Muchas veces el simple hecho de estar medianamente cerca puedes terminar saltándolo, como pasa ahora. Este consejo, hacedme caso, que parece una tontería, pero se agradece. Porque mucha gente espera hasta pegarse a la pared sí o sí. Muchísimas veces, incluso a lo mejor os podéis llegar a escapar sin tener que estar pegaditos a la pared. Porque muchas veces pasa que os están siguiendo. Y la gente se espera, ay, voy a llegar justo aquí para saltar aquí. Y evidentemente lo podéis hacer un poquito antes, ¿veis? No hace falta pegarte a la pared, sí o sí. Luego hay muros, evidentemente, que no salta del todo. Este, por ejemplo, sí lo salta, pero yo he clicado aquí. En vez de que ir ahí, va ahí. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que tiene bastante alcance con el tema de la R. Eso sí, las cosas como son, te tienes que ir acostumbrando a usar la R. ¿Cuál es la putada de la R? Cada nuevo uso de esta habilidad en los siguientes 15 segundos...
Duplica el coste de mana. Duplica, o sea, se lo duplica, lo hace el doble, que es la putada. E inflige 81 de daño mágico adicional, cosa que está bien, no hace más daño. El aumento de coste y el daño se acumulan hasta 4 veces. Por ejemplo, ahora no tengo ninguna acumulación. Si yo tengo una R, ¡ping!, una acumulación. El siguiente cambio al vacío de Kassadin costará más mana, pero infligirá más daño. Las cargas máximas son 4. Al bicho de esta hora le hago no sé cuánto daño le he hecho. Pero bueno, 272, 321. Tenemos 4 cargas. Entonces ahora al darle, tenemos un aumento de daño. Ni más ni menos. Ese aumento de daño ya no puede ser maximizado. No, no se puede maximizar más. Porque 4 son las cargas máximas. ¿Cuál es la puta de que cuando tú tiras una R? Ahora porque tengo la regeneración de maná. Pero para haceros a la idea. Tú tiras una R, mirad la de maná que gastas si tienes 4 acumulaciones. Con que tires 2 R ya te has quedado sin maná. Así que tened mucho cuidado a la hora de tirar R y R, porque la gente ha visto que se pone con Kassadin a tirar R, 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 siempre que puede, y llega un momento en el que te vas a la mierda por el tema del maná. En cuanto al tema de combos, hay combos como el de tirar la Q y el flash para cortar la animación, o el de la E y justo el flash para que corta la animación de la E y que la haga después del flash. Y ganas unas milésimas de segundo. Hay cortes de animación, pero bueno, eso lo veremos más con el tema de los combos. En cuanto a los summoners, se suele jugar con flash y con prender. Se suele jugar, ¿vale? Por el simple hecho de que Kassadin es un personaje con muchísima movilidad y no necesita nada para japar. Y es muy de aquí te pilla, aquí te mato. Entra, te revienta, te tira todo y luego ya se vuelve a venir. Ni más ni menos, ¿vale? Y es lo que os he dicho. Mucho cuidado con las acumulaciones de la R, porque aunque hagáis más daño, gastáis más mana. Y también por el hecho de las acumulaciones de la E, que muchas veces las tenéis ya y no uséis la E. En cuanto tengáis las canalizaciones, intentad usar la E. Pero más que nada porque la ralentiza al enemigo, y eso parece que no, pero ayuda bastante. Ahora, por ejemplo, lo tengo, ralentiza y entonces te aprovechas ahí. Y antes de lanzar una W, intenta dar un básico para la cancelación de animación. Vamos con el primer combo de Kassadin. Es tan simple como lo que os comenté, las habilidades. Corte de animación, o sea, se das básico y rápidamente la W. Y ya está. Es para ganar unas milésimas de segundo. Deciros que en early game, o sea, si cuando sois nivel 1, 2, 3, 4 y tal, no tenéis tanta velocidad de ataque como al final de la partida, evidentemente. Por lo que a veces el corte de animación al principio se hace un poco más lento. Os lo digo porque muchas veces, incluso a mí me ha pasado que intento hacer corte de animación y de intentar hacerlo tan rápido corto el propio básico y no lo doy, ¿vale? Así que intentar dar un básico y luego la W, pero dar las dos, evidentemente. Así que antes de usar la W, si podéis dar un básico, mejor. Y a la hora de entrar con Kassadin con la R y todas esas mierdas, antes de la W, básico y luego ya W. Este es otro combo, ¿vale? Que es, digamos, para iniciar. Cuando tú persigues a alguien, lo más importante es, con la R, o bien das al enemigo al caer justo encima de él y le haces daño, o bien usas la R para acercarte al enemigo sin más. Si el enemigo está un poco lejos, como pasa en este caso, tú lanzas la R y no llegas a él, pero sí llegas al rango exacto para lanzar una buena E. La E ya sabéis que tiene un cono bastante grande, bastante extenso, y entonces ralentizas al enemigo. A la hora de ralentizarle, rápidamente ya pues tiras una habilidad, como la Q por ejemplo, y una vez ya estás a melee, ya estés a melee contra el enemigo, le das un básico en W. La Q intenta tirarla de antes, un poco antes, porque te da un escudo contra P. Si te toca contra, yo que sé, una Diana, una Syndra, cualquier campeón AP, pues ese escudito te puede evidentemente ayudar un poquito, ¿vale? Pero vamos, en sí el combo y el último, como os dije, básico W. En vez de, antes de la W, un básico de gratis. Siempre se agradece, y más con la pasiva de la propia W, que sus básicos son potenciados. Este es otro combo que lo que se utiliza es, ya sabéis que la R, como os comenté antes, si caes encima del enemigo le haces daño. Es más, es daño en área, que no lo dije en las habilidades, se me olvidó. Pero si tú usas la R y hay varios enemigos pegaditos, no es que tenga un área de la hostia, pero sí que abarca un poquitín. Entonces puedes incluso con la R hacer daño a no solo uno, sino a dos o tres objetivos si están pegaditos. Dicho esto, esto es para cuando tú estás más o menos en una posición favorable contra el enemigo y está un poco alejado, pero tu E sí llega. Entonces inicias con la E para ralentizarle, tiras la R para no fallarla, porque está ralentizada y un 90%, que es mucho, aunque sea solo un segundo, es un 90%. Es muchísimo ralentizado de la E. Entonces tiras la E, esto sirve también para cuando hay varios enemigos y demás, ralentizas a varios a la vez, y luego te lanzas con la R. Y están ralentizados, no falla la R, das a todos los que quieras, y luego haces WQ. ¿Qué es lo que pasa? Aquí puedes hacer el básico del final, lo puedes utilizar entre la R y la W. Digamos que este combo es más para bustear al enemigo. Inicias con la E, tiras con la R y luego lanzas todo lo más rápido que puedas. Pero si ves que aún no lo vas a matar con ese combo, pues antes de la W das un básico, luego la W, la Q y otro básico, ¿vale? Porque hace lo mismo, hace corta animación. Vale, este combo no es ninguna tontería, ¿vale? Pensad que cada R que utilices, vale, sí que es verdad que gastas más mana, pero también haces más daño. Entonces, si ves que un enemigo está pasando o va a pasar por las hierbas, intenta recargar la R.
¿Por qué? Porque al recargar con las acumulaciones de la R, 4 son lo máximo, pues utilizas 3 en las hierbas sin que te vean. O sea, sí, mantienes el click justo encima tuyo y lo único que hace es teletransportarse en la misma ubicación y ya está, así no te ven. Te mantienes en hierbas. Entonces, haces la R 3 veces para conseguir las 3 acumulaciones. Y luego con la cuarta le das al enemigo y esa cuarta le va a hacer bastante daño. Parece una tontería, pero se nota muchísimo, ¿vale? Se nota mucho el daño de las acumulaciones de la R. Sí que es verdad que tened cuidado con el tema del maná, pero bueno, esto se hace para asegurar una kill. En late game es bastante, se utiliza bastante lo de almacenar las Rs y tal para luego darle con la cuarta R y meterle un huevo de hostia, un huevo de boost. Y encima, y luego ya es en el tema del boost de las habilidades. Rápidamente haces todas las habilidades. Como os dije, si puedes entrar a W un básico, hazlo. Pero sí que es verdad que cuando ya eres nivel 16, 17, incluso 18, ya seas en late game, el tema del básico antes de la W se usa también. Pero ya digamos que si vas a deletear al enemigo sí o sí porque es el típico ADC que está por ahí desprevenido y tal, pues te tiras a tope, pa, y le tiras todo lo que puedes, lo que tengas. Y ya está. Y si eso al final, un basiquito, pa. Pero vamos, incluso antes de básico a veces se suele boostear. Es lo bueno que tiene Kasavin. Este otro combo quizás sea un poco complicado usarlo, sobre todo en una teamfight. Practicar en herramientas prácticas, ya lo expliqué en las habilidades, pero es usar una habilidad como la E, por ejemplo, y cuando justo la vayas a lanzar, haces el flash. Y entonces cortas la canalización azul de la propia E. Y eso, quieras que no, te da unas milésimas de segundo para pues aprovechar y dar un básico de gratis, llegar antes al enemigo, etc. Vale, sin tener que usar la R. Además, el objetivo no se lo suele esperar. Y llegas a estar a melee contra el enemigo y él ralentizado por el tema de la E. Es tirar la E justo fuera del rango de él, pero rápidamente usar el flash para que el efecto de la E le dé. Ni más ni menos, y luego haces el típico combo, básico W y luego ya la Q. La cual finalizar pues por el tema del escudo sobre todo. O por si él hace flash, muchas veces me ha pasado con Kasavin, que si el enemigo está a punto de morir justo tiras la Q, él hace flash, pero la Q ya las tira, así que le sigue y lo terminas matando. Más de una vez ese consejo me ha salvado la vida. Bueno, más bien ha matado a un enemigo. Tipo que se salva con el flash, pum, le llega la Q, a tomar por culo. Encima le hago gastarle flash. Pues en la cual final pues tampoco es ninguna tontería. Ya no solo por el judo, sino porque es una habilidad que una vez la tires ya, por mucho que haga flash o se le aleje, se la va a terminar comiendo. Por otra parte, último combo. R y rápidamente el flash. Como os comenté, podéis lanzar Q y flash rápidamente para cancelar la canalización de la habilidad y hacerla más rápida, al igual que la W, Q y W. Pero también la podéis usar con la R. Pensad que la R te teletransporta y hace daño a los enemigos justo donde caiga. Pero qué pasa, que si tú tiras la R y rápidamente el flash y ese flash cae encima del enemigo, el efecto de la R se realiza, ¿vale? Porque es como que inicias con la R, pero lanzas tan rápido el flash que el finalizado de la R lo haces donde caigas con el flash. Entonces le haces ese daño con la R, cosa que el enemigo no se suele esperar ni de coña, y ya le metes el burst de siempre, de tirarle las habilidades EWQ. La W, pensar que sale muy rápido, ¿vale? Así que entre habilidad y habilidad se suelen hacer una W, además de que hace mucho daño con la activa. Se nota mucho la velocidad de el ostión que le da así de rápido. Así es como se le maximiza las habilidades a casa y male. Se le maximiza primero la E, de ahí la Q y por último la W. Y al nivel, y evidentemente la R siempre que podáis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se suele más subir la Q porque es la habilidad que tiene más área. Y la E necesita cargas, así que en early game no es que haya muchas cargas. No es que ni tú ni el enemigo tiene muchas habilidades. Por eso ya está el nivel 3 cuando se suele subir la E. Si no, no merece la pena. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, para ayudarte a agitar y para mantenerte más el maná, por el tema pasiva y de que si la das a un enemigo con la activa, regenera más maná, que diga, y eso. Y luego, pero luego se maximiza la E. La E es daño en área y se nota un huevo. Además, el maximizado de la E renta mucho más. Sí que es verdad que por si algún casual el equipo enemigo tiene mucho, mucho, mucho AP, entonces sí maximízate la Q por el tema del escudo, porque el escudo también va aumentando. Pero vamos, aún así se suele maximizar la E porque renta más, de ahí la Q y por último la W. Y en cuanto a los summoners, ¿vale? Se suele jugar con flash y prender para jugar con un casino agresivo. O también se puede pillar flash y, por ejemplo, si hay mucha de en el otro equipo, a veces se pilla esta noción, aunque a mí no me mola mucho con casa. O flash y teleport para tener para no perder oleadas de minions, porque Kasavin sí que es verdad que en early game sufre bastante, entonces terminas vaqueando bastante en base para pillarte nuevos ítems o con poco orito te pillas algo tal y rápidamente vuelves a línea para no perder minion, no perder experiencia ni oro y así ir escalando un poco mejor. Por eso mismo yo el TP con Kasavin me gusta bastante, pero también depende de las circunstancias. Si vas a estar jodido en línea, píllate teleport para mantenerte un poco, para no fallar tanto minion ni perder tantas oleadas. Si no vas a estar tan jodido, pues bueno, un prender y termina siendo un Kasavin muy asesino. Vamos ahora con las runas más utilizadas en meta actual con Kasavin. Son dos, ¿vale? O bien pies veloces o bien conquistador.
Pies veloces, lo que haces al atacar y moverte, que Cassian es un personaje que ya solo con la R te mueves muchísimo, pero bueno, siempre está en continuo movimiento y haciendo roam y toda la hostia. Genera acumulaciones de energía y al hacer acumulaciones tu siguiente ataque será con vigor. Y los ataques con vigor te curan 30-60 dependiendo de tu poder de habilidad y AD. O sea, en este caso si eres Kassadin, pues de tu PH, de tu poder de habilidad. De vida y te otorga 20 de velocidad de movimiento durante un segundo. Las curaciones recibidas de súbitos tienen un efectivo del 20% en el coste de campeones a distancia. Lo bueno es que Kassadin es a melee, así que esta runa te viene muy bien para jugarse, para mantener una línea defensiva. O sea, sé muy safe. Por el simple hecho de que Kassadin en early game es un poco mierda, es el campeón, ¿vale? Y como te toca contra una AD, estás más jodido aún. Porque como te comas daño AD, tu pasiva no te ayuda y el escudo de la Q tampoco. Contra APs al menos sí, pero no dejas de ser a melee. O sea, sí, tienes que acercarte a los minions para farmeártelos. Entonces, a lo mejor te acerques y te pokea el enemigo. Esto es, si te toca contra un enemigo y crees que vas a ser pokeado y te va a estar jodiendo y curtiendo de hostias, pies veloces es buena idea. Porque digamos que te terminas curando con esta habilidad y encima te da velocidad de movimiento. Y así a lo mejor te es más fácil farmear, huir de alguna habilidad del enemigo, esquivarla, etc. Y además de que al irte curando, pues bueno, te mantiene un poco más en línea. Por otra parte está el conquistador, que es los ataques básicos o hechizos que inflijan daño a un enemigo, te dan dos acumulaciones. Cuanta más acumulaciones, más daño haces. El máximo son 12, y cuando llegas al máximo de acumulaciones, que son 12, y entonces tienes más daño aún, tienes el máximo de daño del conquistador, te curas un 9% del daño que inflinges. Kassadin llega un momento de la partida en el que es busteo 100%. Te aparece y te dice, toma papi, te da de todo y te revienta el orto. Que es lo bueno, que hace mucho daño, hace mucho boost, aunque luego se queda un poco en la mierda, pero entra y ¡prra! Te revienta el orto. Lo bueno de eso que es que hace mucho daño en 0, entonces te curas bastante siempre y cuando tengas el máximo del conquistador. Esto, el conquistador está más enfocada para un Kassadin quizá un poco asesino, pero también para peleas muy alargadas. Si tanques en el equipo enemigo, muchas veces con Kassadin tiras una Q, te acercas con la R, le das unas hostias, te alejas, vuelves con la R, vuelves a entrar, porque con Kassadin en las teamfight es así. Entras, sales, busteas, te vas, vuelves a entrar, etc. Es mucho movimiento de tirar habilidades, irte por el CD, cuando vuelves a tener las habilidades vuelves a entrar. Es lo bueno de la R de Kassadin, le da muchísima movilidad. Entonces el conquistador ahí hace más efecto. Esto digamos que es para jugar con un poco más de cuidado, más de cautela, y el conquistador pues para jugar un poco más agresivo con Kassadin y siempre y cuando en línea no vais a sufrir mucho. En cuanto a las demás runas, se suele pillar claramente al infligir daño a campeones enemigos aumenta tu regeneración de mana, lo cual viene de puta madre con Kassadin porque Kassadin gasta mucho mana. Entonces, y en fase de líneas también. Y en fase de líneas al menos dar con una Q a un enemigo, a un campeón enemigo es muy fácil. Por lo que digamos que puedes mantener esta runa siempre en continuo uso, por así decirlo. Y luego en mid-late game, como te entras con el boost y tal, siempre tienes habilidades. Así que bueno, además tiene solo de mana por segundo durante 4 segundos. Los usuarios de energía obtienen, bueno, él es mana, no energía. Los innatos y existencia restan un 15% de tu energía o tu mana máximo. Es un personaje que se mete a la teamfight después de haber gastado un mazo de mana, porque entre la Q, la W, la E y la 1 y la cuarta R, a lo mejor, gastas todo el mana. Pero gracias a esta runa, si matas al enemigo o asistes en la kill, consigues mana y entonces puedes volver a lanzar un combo y demás. Esta runa es muy importante con casa. Por otra parte, se suele pillar leyenda tenacidad porque obtienes más tenacidad. Lo que hace la tenacidad es disminuir todo tipo de CC. ¿Qué es el CC? Ralentizaciones, stuns, silencio, cegueras, cambio de forma como la polimorfia de Lulu, etcétera, etcétera. Todo eso se disminuye. Y Kassadin sí que es verdad que entra y sale como quiere, pero como entra y te stunen y te dejan paradito, te meten de hostias y te eliminan. Bustea mucho, pero no es que aguante mucho, así que runas como esta le se agradecen. Por otra parte está Golpe de Gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que están por debajo del 40%, perfecto para un campeón que mete, pum, revienta uno y se pira. Pues a lo mejor en medio de una teamfight está el típico que se está escapando o tiene muy poca vida, vas a full a por él y como tiene poca vida pues le revientas antes porque le hacen más daño gracias a esta runa. Luego hay momentos en los que si por algún casual el enemigo es muy tanque, píllate derribado, porque si tiene más vida máxima que tú, les hace más daño. Si es que hay mucho tanque, si no, ni de coña. Y luego último esfuerzo, que sí que es verdad que Kassadin muchas veces está bajo de vida y dices, ah, me van a matar, y de repente tienes la Q, la W, la I y la R activas, y la R con la cuarta carga, que es la máxima, y entonces te das la vuelta, vas al enemigo, pum, y en 0, le tiras todo y a lo mejor le da la vuelta a la tortilla de, ah, me voy a morir, ah, toma, te mato yo.
Y es eso, ¿vale? Porque infliges cuando estás por debajo del 60%, haces un poco más de daño, y cuando estás por debajo del 30% de vida, haces un 11% de daño. O sea, sí, te aumenta mucho el daño. No está mal, pero yo prefiero golpe de gracia, porque Kassadin es un personaje que a la hora de meterse suele meterse para deletear a alguien. Y si tiene poca vida, pues le es más fácil gracias a esta runa. En cuanto a la secundaria, se suele ir con dominación, sabor a sangre, porque te cura cuando dañas a un campeón enemigo. En fase línea te viene bien, solo con darle con las Qs, te curas un poquito, no está mal. Y luego, cazar definitivo. Esta es muy importante porque tu definitivo tiene velocidad de habilidades, o sea, sí, tu R la tienes antes, cosa muy importante porque es pura R, casa y luego es R, 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 R. Y sobre todo a la hora de hacer roam y de entrar y salir a las teamfight. Y luego 5 velocidad de habilidades adicionales por acumulación. Lo bueno es que parece una tontería, pero tener antes es el tema de la R y eso ayuda bastante, ¿vale? Porque antes Kassadin puede tener la Q, la W y tal, pero cuanto antes tengas la R mejor. Pero bueno, eso con todos los campeones, pero con Kassadin más. Y luego ya la chiquitita, fuerza table y fuerza table para hacer más daño y más. Y aquí es donde cambia la cosa. Resistencia mágica en defensa. Siempre y cuando tu enemigo, el equipo enemigo, tenga mucho AP, mucho poder de habilidad, o si tiene mucho AD, armadura, ¿vale? Esto ya depende de lo que te convenga a ti. Si es en fase línea, si te toca contra un AP, se suele pillar resistencia mágica. Pero si es contra un AD, como un Zed, un Talon, por ejemplo, en mid, pues te pillas armadura, porque renta más. Porque esto entonces en sí no hace nada luego. Pero si hace, si el enemigo es AP, de poder de habilidad. Por otra parte, tenemos estas otras runas, que es las que os comenté, ¿vale? Es más, os podría haber comentado el Conquistador ahora, pero bueno. Esta sería las otras páginas de runas, que no cambia casi nada, pero lo que cambia es, por ejemplo, las secundarias. Si no quieres ir con cazador definitivo, puedes ir con cazador voraz, que te da omnisucción. O sea, se te curas con básicos y hechizos. ¿Por qué tiene mucha sinergia con el Conquistador? Pese a que la runa del Conquistador es para peleas alargadas, contra tanques estás de continuo dando básicos y habilidades. Llega un momento en el que a lo mejor aprovechas mejor lo de omnisucción y te terminas curando más. Además de que entre sabor a sangre y cazador voraz te curas con ambas. Y este es incluso, ya no es solo al dar a campeones enemigos. Así que te curas sin más, en plan, estás farmeando y te vas curando. Quizás no notes mucho esa curación, pero haceme caso y sí que se nota. Y luego la chiquitita más de lo mismo, como os expliqué antes. Y por otra parte, si no vas con, por ejemplo, dominación, siempre puedes tirar por valor con otras runas, como pueden ser fuerzas renovadas. Tras recibir daño de un campeón enemigo, te curas un 4% de la vida que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos. Que te toca contra un campeón que te va a pokear mucho, pues a lo mejor te viene bien. Si ves que en early game vas a estar muy jodidito, pues a lo mejor te viene bastante bien. Es más, la puedes sincronizar junto con pies veloces. Entre esta y esta, pues te terminas jugando bastante. Y por otra parte, inquebrantable, obtienes 10% de tenacidad y un 10% de resistencia a la ralentización. O sea, sé que de por sí aguanta mucho más el ralentizado y después también aguantas un poquito de más los stuns, silencio, cegueras y todas esas mierdas. Sí, y en sí se parece mucho a esta, la de leyenda y tenacidad. Entre esta y esta consigues muchísima más tenacidad. Así que si el equipo enemigo tiene mucho CC, tienen un Thresh, tienen muchos personajes que te stunen, un Ivern, un Maokai, cosas por el estilo, pues entonces a lo mejor sí te puede convenir pillarte las de valor y inquebrantable, porque entre esta y esta, ese CC de continuo que te van a tirar a lo mejor te jode menos. Pero bueno, esto ya depende de contra quién te toque y el enemigo y el equipo enemigo, pero a mí me suele molar más las de dominación. Y vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Kassadin, ¿vale? Al empezar la partida hay tres tipos de ítem que te puedes terminar pillando. Por una parte está escudo de Doran, ¿vale? Que es más que nada porque te da vida y te da pues mucho sustain siempre y cuando vayas a ser muy pokeado. No se suele pillar, pero si se pilla es porque el enemigo contra el que te ha tocado, dices tú, buah, me va a estar pokeando toda la puta, todo el puto early game y me va a joder toda la línea. Entonces píllate escudo de Doran para tener más sustain. Y entonces centrarte más en farmear y aunque te den unas cuantas hostias, las aguantas mejor. Porque con esto restableces vida más rápido y demás. Por una parte tenemos escudo de Doran que se implementaría con una poti, por el tema del oro, 450 a 50, 500 de oro. Así que con una poti. Si no te pillas escudo de Doran, que lo vamos a quitar ahora, pero es un ítem que tenerlo en cuenta, está anillo de Doran, que te da poder de habilidad y vida. No está del todo mal, porque al matar a un minion te regenera maná, pero sinceramente, a ver, la puedes optar por ello. Digamos que esto está entre sello oscuro y el escudo de Doran. El escudo de Doran es para jugar muy defensivo, el anillo de Doran es para jugar tanto defensivo como agresivo. Y por otra parte, si vas con un Kassadin más agresivo, está sello oscuro, que a mí me mola más, porque además sello oscuro es el luego se implementa con poción reutilizable, ya que sello oscuro es más barato. Y lo que te da es poder de habilidad y vida. Pero te tarda dos acumulaciones para el asesinato de campeón o asistencia. Cuando ya eres nivel 6, a lo mejor al sello oscuro le sacas mucho jugo,
por el hecho de que cuando tú matas y tal, vas consiguiendo cargas y con esas cargas te vas haciendo más poderoso, terminas haciendo más daño. Otorga 5 de poder de habilidad por acumulación de gloria. Las acumulaciones de gloria obtenidas pasan de este objeto al robo alma de Mejai, que luego os comento que es uno de los ítems que tengo yo aquí como secundarios. Pero se suele iniciar con sello oscuro. Vas a farmeando, vas farmeando. Si te quedas alguna kill o alguna assist por ahí perdida, de puta madre, porque luego tienes más daño. Y ya está. E intenta no morir con Kasain. Si mueres, se te joden las acumulaciones del sello oscuro y eso jode mucho. Al morir se pierden 4 acumulaciones. Si llevas 3 y te mueres, pues a tomar por culo. Por lo que, intentar, si vais con el sello oscuro, intentar durante toda partida, aunque farméis mal y tal, no morir. Mientras no moráis, no está mal. De ahí una poción reutilizable, ¿vale? Por el hecho de que esto solo vale 350 y este 150. Y guardián invisible, ¿vale? Cuando con casi todos los mid, joder, pica nariz, sorry, la alergia. Con todos los mid se suele pillar el guard amarillo. ¿Por qué? Porque mid es una línea un poco peligrosa porque estás en el centro de toda la mierda y te pueden venir o por un lado o por el otro. Ya sea el jungla, los de bot, el de top que haya bajado, vete tú a saber. Entonces el tema de guardear es muy importante. Guardear las hierbas, guardear los picuchillos. Hay que jugar un poco más estratégicamente, por eso el guard este amarillo es importantísimo en mid. Y luego guardián de control. En todas las guías os digo exactamente lo mismo. Da igual el personaje que llevéis o la línea en la que juguéis. No es solo cosa del support comprarse estos putos guard, es cosa de todo el equipo. Porque tú solo puedes poner uno, pero en tu equipo hay 5 personas. Y entonces cada uno puede poner uno. Al final puede haber en el mapa 5 pings, 5 guardianes de control. Y eso da mucha visión a tu equipo. Así que no solo cosa al mid, del support que llega es cosa al mid, del ADC, del jungla, del top, ¿vale? Es cosa de todas. Siempre que podáis poner un ping, ponerlo. Lo compráis y lo ponéis. Esa visión os agradece bastante. Y más siendo mid. En mid sí que es muy importante comprarte el guardián de control. Para tener al menos un poco más de visión, porque estás muy expuesto a darte a que te ganqueen de cualquier sitio. Dicho esto, vamos con los ítems más utilizados en meta actual. Se empieza con Lágrima de la Diosa por el hecho de que, como os comenté, casi gasta mucho mana, luego con la R gasta bastísimo de mana. Entonces, cuanto antes tengáis Lágrima de la Diosa, mejor. En cuanto tengáis 400 de oro, si os podéis vaquear y volver a línea sin perder farm, mejor. Pero cuanto antes tengáis la Lágrima, antes la vais cargando. Y cuanto antes la carguéis, pues más mana máximo terminas teniendo. Ni más ni menos, es muy simple. Los ataques infligen 5 de daño adicional contra súbitos, te ayuda a farmear. Pero vamos, aún así es por carga de mana. Golpear a un objetivo con una habilidad consume una carga y te otorgan 3 de mana adicional que se duplica si el objetivo es un campeón. Si tú farmeas los minions con habilidades, guay. Si das un campeón con una Q, por ejemplo, pues oye, tienes más mana, consigues más mana máximo. Cosa que se agradece bastísimo. Por el simple hecho de que llega un momento, tío, en el que gastas mucho mana. Entonces la lágrima te viene muy bien con Kasain, es casi obligatoria. Por eso mismo en el early game de Kasain, Kasain early game es puta mierda. Y si vas con lágrima, digamos que es un poco más puta mierda, pero está hecho para que en mid late game, pum, empieces a reventar, no en early game. Luego, botas de hechicero se suelen pillar, penetración mágica, perfecto contra resistencia mágica. Si el enemigo se buildea resistencia mágica, le hace más daño. O sea, sí, es como que ignoras la resistencia mágica del enemigo, si son tanques se nota más. Pero vamos, aún así estas botas están hechas para hacer más daño aún. Con un personaje como Kasain, que es asesino AP, pues mejor. Por otra parte tenemos bota de mercurio que diga, que dan resistencia mágica contra AP, si el enemigo tuyo es un AP o el equipo enemigo tiene muchos APs, píllate esta. Y si tienen también muchos CC, píllatelas porque te dan tenacidad, que ya expliqué lo que hacía en el tema de las runas. Por otra parte tenemos botas de jornada de lucidez, que es tener antes los hechizos de invocador. Además de que te dan velocidad de habilidades, tienes antes la Q, la W, la E y la R, cosa muy importante. Por eso estas botas son las más usadas junto con estas. Estas para hacer más daño, pero estas para tener antes las habilidades, así que oye, se nota. Y ya no solo eso, sino que encima te da velocidad de hechizos de invocador, 12. Que es para que tengas, por ejemplo, el flash y el prender antes. Cosa que se agradece bastante. Dicho esto, ya depende de la situación en la que os encontréis, pero se suelen pillar bota de hechicero. Se pilla escacha eterna. Os comento, ¿vale? En cuanto a ítem mítico, este es el que más utiliza en el meta actual. Pero ya sabéis que los míticos, sobre todo, los buffan, lo vuelven a nerfear. Este está más roto ahora, luego este está más roto, así que os voy a comentar, este es el más utilizado ahora mismo. Pero también están estos dos, que depende de las situaciones. Escarcha Eterna, además de toda la mierda que te da, tiene una activa. Inflige 100 más 30% de poder de habilidad de daño físico en un cono. Lo que ralentiza a los enemigos un 65% durante 1,5 segundos, es como tu propia E, ¿vale? Pero dura un poco más el ralentizado, aunque ralentice menos. Pero lo bueno es que inmoviliza a los enemigos que se encuentren en el centro del cono. El cono es esto. Y dentro del cono sale como una especie de línea. Si tú das a alguien dentro de esa línea, le estuneas. En vez de ralentizarle, digamos, le inmoviliza. No es lo mismo, ¿vale? No se queda estuneado. Sino que simplemente no se puede mover. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí te es más fácil meterle burst. Y como está quieto, te es más fácil darle básicos y tal.
Esto está bastante bien. Además, para bustear a un enemigo, lo tipo de entras, tiras todo y encima el cono, le stuneas, le das más hostias, te ayuda mucho para bustear a alguien. Esto es para un Kassadin muy agresivo y en el meta actual se juega bastante con en Escarcha Eterna. Por otro lado tenemos, por un lado, Tempestad de Luden, que no es activa, es pasiva, y te da, además de todo lo que te da eco. Las habilidades de daño infligen 100, 10 de poder de habilidad de daño mágico adicional a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos, y te otorgan velocidad de movimiento durante 2 segundos. Solo tiene 10 segundos de enfriamiento, e infligir daño de habilidades a campeones reduce el enfriamiento de este objeto en 0,5 hasta un 3 por lanzamiento de hechizo. Este está muy bien para hacer daño en área, para hacer daño a varios objetivos a la vez, y ya no solo eso, sino que encima te da velocidad de movimiento, tienes más movilidad y demás. Dicho esto también, que se me olvidó deciros, la pasiva de Escarcha Eterna te da a los demás objetos legendarios poder de habilidad, o sea, sí, terminas haciendo más daño. Y este te da penetración mágica, perfecta contra tanques. Si el equipo enemigo tiene muchos tanques y tal, el Tempestad de Luden no es ninguna tontería. Además, haces daño en área, una buena Q en medio de una teamfight y oye, haces daño a varios. O incluso para farmear antes la línea y demás. Pero bueno, dicho esto, luego está el crear grietas. Además de toda esta mierda que te da omnisucción también para mantenerte un poco más. Se suele utilizar cuando hay mucho tanque en el equipo enemigo. Porque si vas con el conquistador y esto lo que pasa es que te da corrupción del vacío. Inflige un 3% de daño adicional, un 9 como máximo, por cada segundo infligiendo daño a campeones. Al máximo de poder, el daño adicional se convierte en daño verdadero. ¿Qué es el daño verdadero? Daño verdadero es aquel daño que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ni más ni menos. Por eso contra tanques está tan bien. Pues si tú consigues alargar mucho la pelea, llega un momento en el que con el máximo de estas acumulaciones, tu daño se convierte en daño verdadero. Y por muy tanque que seas y mucha resistencia mágica que tengas, te vas a llevar unas hostias que te cagas. Así que contra tanques esta viene de puto 10. Este es para un Kassadin muy agresivo. Este digamos que sería para un Kassadin un poco de pokeo, pero se mantendría ahí. Y luego está por otra parte que crea grietas, que a mí me gusta más para un Kassadin un poco más de sustain, pero también para peleas muy alargadas. Si las peleas se van a alargar, este y el conquistador hacen buena sinergia. Y la pasiva te da 2 de instrucción y 8 de poder de habilidad. Te da, es como os he dicho, esta para un no muy agresivo. Y luego el crear grietas para un Kassadin, pues a lo mejor un poco más agresivo, pero también defensivo a la vez, para tener un poco más de sustain. Y contra tanques es la hostia. Dicho esto, estos son los tres míticos que se suelen usar en el meta actual. Aunque los que más se usan son Escarcha Eterna y por otra parte Tempestad de Luden. Además, eso de correr un poco más y de esas mierdas, a Kassadin le beneficia bastante. Porque eso de tener más movilidad con Kassadin a la hora de entrar es muy muy importante. Por otra parte, tenemos bastante el Arcángel, que sería la evolución de Lágrima de la Diosa, ¿vale? Obtienes una nueva carga de mana cada 8 segundos, máximo 4 tal, pero ¿qué pasa con este ítem? Llega un momento en el que ya te puede mejorar la lágrima a este ítem, y además de toda esta mierda que te da 500 de mana, que es un huevo, te da asombro, otorga poder de habilidad adicional igual al 3% de tu mana adicional. Cuanto más mana tengas, más daño haces. Gracias a la lágrima has ido cargando mana, entonces con este ítem terminas haciendo mucho daño. Y carga de mana. Golpear un objetivo con una habilidad consume, por ejemplo, una Q un enemigo, pum. Consume una carga y te otorga 3 de mana adicional, que se duplica si el objetivo es un campeón, otorga 360 de mana máximo y aumenta en el que... momento en el que este objeto se transforma en Abrazo del Serafín, ¿vale? Esto es cuando tú, por ejemplo, tú lo vas cargando, la lágrima. Te pillas este ítem. Este ítem, hasta que no consigues el máximo de mana que te puede dar, que es otorga 360 mana máximo, hasta que no llegas a eso, este ítem no se convierte en uno, en otro más. No lo puedo enseñar, no sé por qué, estaría bien que lo pusieran aquí para que vierais los efectos, pero digamos que es un bastón del arcángel potenciado. Este ítem, cuando ya consigues el máximo de mana que te puede otorgar este ítem, pum, evoluciona uno un poco mejor, ni más ni menos. En sí es igual que la lágrima de diosa, pero bueno, ya te da poder de habilidad, te da daño y esas mierdas y ya está. Pero en sí la función es la misma, ir cargando mana, hacer más daño y cuando tienes el ítem con todo el mana, se cambia solo. Luego está el reloj de arena de Zhonya's, ¿vale? Que este está hecho contra ADs. El Zhonya's una, es muy importante con Kassadin. Kassadin en una teamfight, se mete a full y revienta la DC. Pero, evidentemente tiene CDs, a lo mejor su R tiene 3 segundos de CD. En 3 segundos te pueden reventar si te han metido en medio de una teamfight. ¿Qué pasa eso? Tiras el Zhonya's, pum, te vuelves doradito y no te pueden hacer daño. Te haces como intarjetable. Tanto tus aliados, tus enemigos, nadie te puede hacer nada. Tú no te puedes mover, pero te quedas doradito. ¿Qué pasa? Que esto dura 2,5 segundos. En esos 2,5 segundos los enfriamientos de tus habilidades bajan. Entonces a lo mejor cuando se te rompe el dorado, vuelves a tener la R y ya puedes o jugar agresivo de nuevo o escaparte. Digamos que esto te da mucho sustain en teamfights, ¿vale?
si te mete, matas a uno y tiras esto, a ti no te matan, tú has matado a ese, y entonces digamos que es para hacer engage, para aguantar más en las teamfights, para reventar al típico enemigo que está muy alejado, que aunque te metas a full y estés en peligro, si lo matas es worth it, y luego con este ítem pues te puedes salvar luego la vida, gracias a las R's, etcétera, etcétera. Dicho esto, algo que os tengo que comentar de ese ítem es que si por algún casual en early game os ha tocado en mid, por ejemplo, un Zed, que yo cuando vivo con Kassadin lo puto odio cuando me toca un Zed o un Talon, por ejemplo, son para empezar daño de ataque, son campeones AD, ¿vale? De daño de ataque. Entonces necesitas armadura, porque si no, ni tu pasiva de resistencia mágica ni el escudo de tu Q va a hacer una mierda. Y te pueden pokear y te pueden joder bastante línea. Entonces, si por algún casual pasa eso, después de la lágrima, te puedes pillar brazalete de la buscadora. Y ya está. Y después ya te hacen los ítems que quieras y ya al final te pillas el Zhonya's o te lo pillas antes si quieres. Pero bueno, yo lo suelo aconsejar casi ya tirando, no para el final de la partida, pero en mid-game. En early game se pilla esto porque senda de la bruja. Asignar a una unidad, un minion, otorga 0,5 de armadura, máximo 15. Tú vas farmeando y vas consiguiendo más armadura. Y entonces, si te están pokeando un campeón de daño AD, aguantas más. Digamos que esto te da bastante sustain en línea contra ADs. Un tal, lo que os he dicho, un Zed, un Talon, tal. Te da más resistencia. Esto es por si estás jodido en early game contra un AD. Si no, pues ni te lo pillas. Ya te lo pillas ya más al final. Es para irlo stackeando y ir teniendo armadura y al menos aguantar mejor en línea. Es, más que nada lo digo por eso. Por otra parte tenemos sombrero mortal de Rabadón, 120 poder de habilidad bestial, y luego aumenta tu poder de habilidad total un 35%. O sea, sé que esto es para hacer mucho más daño, no hay más. Gracias a esto tienes muchísimo más AP y en tus habilidades hacen muchísimo más daño porque todas escalan con AP. Así que no hay que darle muchas vueltas. Y luego como último ítem se suele pillar bastante el vacío porque terminas haciendo mucho más daño aún. Te da 70 poder de habilidad pero te da 40% de penetración mágica. La penetración mágica, aunque haya tanques o no con tanques, es más efectivo, pero aunque no haya tanque da igual, terminas aumentando bastante tu daño, así que entre esto y esto es un potenciador de AP de la hostia. Pues en late game Kassadin te entra, te tira el combo y te mata, macho, en 0, en cuanto a ítems secundarios, por una parte tenemos Robalvas de Mejai, que siempre y cuando es la evolución del sello oscuro, ¿vale? Si tú das al libro, te sale el sello oscuro. Tú te compras sello oscuro, lo vas cargando, si no mueres, quédatelo, síguelo cargando. Si ves que la partida vas muy bien y no mueres nunca, siempre puedes optar por Robalvas de Mejai, que es la mejora de este ítem, que hace lo mismo. ¿Pero qué pasa? Que te da pavor, otorga 5 de poder de habilidad por acumulación de gloria y otorga un 10% de velocidad de movimiento si tienes al menos 10 acumulaciones. Si en la partida no estás... Uy, me ha salido esta mierda. Si en la partida no estás muriendo de continuo y tal y estás aguantando bastante, tienes las cargas al máximo, tienes mucho más AP gracias al libro y también tienes esa velocidad de movimiento que te puede venir bastante bien. Pero es un objeto secundario porque como mueras una vez te quita la mitad. Al morir se pierden 10 acumulaciones. Como mueras dos veces seguidas, a la mierda de acumulaciones. Así que sudas de este ítem y luego lo vendes. Pero bueno, esto más que nada por eso lo he puesto como secundario. Si no te matan en toda la partida, pues está bien pillarlo como principal y quitar algún otro ítem que te sea un poco más secundario. Pero vamos, yo sinceramente suelo siempre optar por la misma build. Por esta me renta más. Por otra parte tenemos Morellonomicon, que lo bueno de esto, además de lo que te da, es infligir daño mágico y aplicar heridas graves. Si el objetivo está por debajo del 50% de vida, este efecto aumenta a un 60%. Herida grave lo que hace es reduce los efectos de curación y de regeneración de vida. Un Vladimir, un Doctor Mundo con la R o su pasiva, un Gran Plan con la naranjita que se la toma y se cura, todas esas curaciones se disminuyen. Luego, support como una Nami, una Soraka, una Yumi, todas sus curaciones también se reducen. Esto viene muy bien contra una, si el equipo enemigo tiene muchas curaciones o muchos o campeones que sus habilidades sean de curarse, como os he comentado Vladimir o Mundo, pues les hace mucho counter. Por eso mismo hay muchas veces, como pasa con el Zhonya's que os dije, si os toca por ejemplo un Vladimir en mid, muchas veces se pilla casi de primer ítem Orbe del Olvido, porque ya te da heridas graves y ya le jodes bastísimo. Con una simple Q que le metas le jode mucha la curación. Pero vamos, esto ya es más secundario, depende de la situación. Como os comenté, muchas veces se pilla como casi primer ítem Brazaleta Agujadora si es contra D. Si el enemigo tiene mucha curación, te pillas Orbe del Olvido. Luego lo puedes, ya cuando llegas por aquí, lo terminas vendiendo y ya está. A no ser que el equipo enemigo se cure mucho y entonces ya te lo mejoras a Morellonomicon. Si no te lo vas a mejorar a Morellonomicon, pues lo vendes y ya está. Pero al menos te ayuda en early game para joderle curaciones al enemigo. Y luego por última está la aparición de Lich. Yo no me la suelo pillar, pero sí que es verdad que es muy divertido, porque da muchísima velocidad de movimiento, ¿vale? Y poder de habilidad, y lo mejor es hoja encantada. Cuando tiras una habilidad, tu siguiente ataque básico hace mucho más daño. O sea, sé que si tú, por ejemplo, tiras una Q y luego das un básico, hace más daño. Y tienes solo 2,5 segundos de enfriamiento. A la hora de meterte con Kassadin y hacer boost,
si lo, digamos que si canalizas bien el timing entre habilidad y habilidad gracias a este ítem, 2,5 segundos, si te acuerdas alguna habilidad, tira la habilidad y luego un básico, ese básico es potenciado. Y Kassadin, como está entrando y saliendo de continuo en las teamfight, digamos que este es un potenciador de ataque que se nota. Pero sinceramente prefiero esta build en el orden tal y como está. Aún así, como os he comentado, podéis optar por uno u otro dependiendo de la circunstancia. Vale, y ahora vamos con el tema de los counter de Kassadin. Antes de seguir con el tema de los counter, como siempre os digo, no le hagáis mucho caso a esto porque todo depende de cómo tú juegues con Kassadin y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha cogido, ¿vale? Eso para empezar. Pero bueno, dicho esto, los campeones que salen en azul son campeones que son fuertes contra Kassadin y los que salen en rojo son débiles contra Kassadin. ¿Cuáles son débiles contra Kassadin? Pues casi todos los APs del juego, por el hecho de que gracias a tu pasiva ya de por sí contra resistencia mágica aguantas más. Personajes como Annie, Lux, Syndra, Ryze, Katarina, Diana, etcétera, etcétera, aguantas más contra sus ataques porque tiene resistencia mágica de tu pasiva y luego tienes el escudo de la Q, que es contra poder de habilidad, así que es terminas aguantando más contra AP. Campeones que te jodan mucho. Los ADs en mid, evidentemente, porque como te pillen, te revientan en 0, los pokeadores, los que pokeen mucho en línea, porque Kassadin puede pokear con la Q, pero ya está, es una melee. Si te pokean de continuo, te van a joder. Y luego personajes que te inmovilicen. Como te comas un corazón de Ari, te puede joder el combo entero, y entonces ya te revienta hostias en 0, Galio tiene mucho CC, un buen stun de Irelia te puede joder, un buen stun de Anivia te revienta y encima luego con la R te ralentiza demasiado. Todo lo que sea CC a Kassadin le jode mucho. Por eso mismo Malzahar, una buena R de Malzahar y dejas a Kassadin quieto. En medio de una teamfight, un Kassadin aparece, ¡pum! Le tiras la R, le dejas quieto, no puede hacer nada, ¡pa! A tomar por culo Kassadin. ¿Por qué? Es muy, muy bueno entrando y reventando hortos y tal, pero es muy débil aguantando. Entonces, como le dejes quieto 2 o 3 segundos, a la mierda Kassadin. Por eso Malzahar también la hace counter. Además de que Malzahar también pokea bastante. Te pokea con el tema de la E, con la Q, encima te silencia. Y ahí el silencio te jode, no puedes tirar habilidades si estás silenciado, por ejemplo. Por eso mismo le hacen counter esos campeones. Pero bueno, como os dije, no le hagáis mucho caso al tema de los counter, porque todo depende de cómo tú juegues con Kassadin y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer. Como os dije al principio del vídeo, ¿vale? Hago coach privado, o sea, doy clases de lore privadas, ya sea para subir elo, para aprender con campeones, o para aquella gente que esté pillada en una división o esté bajando divisiones. Podéis contactar conmigo en la descripción por los grupos de WhatsApp, mi Discord o por mi Instagram, por ejemplo, que lo suelo mirar a diario. Luego también tenéis cómo funciona el tema del sorteo de RPs, se hace en Twitch. En Twitch ponéis GagoP y me encontráis, mismo icono, mismo nombre, sin más. Dicho esto también, agradezco de corazón todo aquel apoyo con el tema de likes, comentarios y compartir el vídeo con aquella gente que creáis que le puede rentar esta guía. Hago guías de todos los campeones, casi todos los campeones del juego, muy completas. Por eso os pido mucho apoyo, porque son guías que me llevan mucho tiempo, así que ese apoyo se agradece de corazón. Y yo leo siempre y respondo los comentarios. Aunque puedo tardar un día más, tres más, un mes, pero termino leyendo y respondiendo todos los comentarios. Así que, lo dicho, para que veáis que coño, ya que hago yo el vídeo y vosotros os curréis un comentario o perdéis vuestro tiempo comentando, pues estoy yo para leerlos y responder a esos comentarios, evidentemente. Así que nada, chicos, espero que hayáis aprendido mucho con esta guía, todo un placer. Y hasta el siguiente.